Just in the tear of everything that rides below the surface. And I watch from a distance 17. Sure the others' dreams of being golden and on top. It's not what you painted in my head. En nuestro colegio hemos estado trabajando en RAPSA, robot de ayuda a personas con síndrome de Asperger. Conociendo los problemas sociales que tienen las personas con síndrome de Asperger, nosotros hemos diseñado este robot para que les apoyen y les ayuden en sus diversas dificultades del día a día. RAPSA establece comunicación entre el tutor o el profesor del alumno, los padres de este y el propio alumno. RAPSA cuenta con un sistema de funciones sociales que ayudan al niño a integrarse en la sociedad, mediante un sistema de preguntas y respuestas. Puede ser una herramienta muy útil a manos de psicólogos profesionales. El RAPSA ha sido programado mediante Ablix 4 con Scratch. Además, el RAPSA también dispone de otras funciones para relacionarse con el niño, tales como el movimiento de brazos o del propio robot mediante oruga. Además de hacer uso de una extensa librería de cuentos que se pueden utilizar para dar explicaciones al niño. Esta se puede ampliar añadiendo cuentos personalizados desde nuestra aplicación móvil. El robot está compuesto principalmente por dos brazos y dos orugas, utilizando un motor para cada par, permitiendo un movimiento independiente entre ellos. El movimiento de los brazos es arriba y abajo, y el movimiento de las orugas adelante y atrás. A día de hoy no permite giros. Las personas encargadas de material pedagógico estuvieron investigando por su cuenta y más tarde solicitaron ayuda a las psicólogas del colegio, con lo cual es un material fiable. Y aquí se encuentra el equipo trabajando.